geniet het meest van mijn koffie. Ga ik 's ochtends vroeg. Ik fiets hier langs naar mijn werk. Stop dan eigenlijk altijd wel eventjes om de dag te beginnen. En de drukte nog eventjes te ontvluchten. Ja, ik heb altijd een beeld bij Fairtrade dat het eigenlijk eerlijk is voor de boeren. En dat de handel op een eerlijke manier verloopt. Wanneer ik in de supermarkt ben, let ik altijd op wat ik koop. Natuurlijk is een prijs een belangrijk punt. Maar daarnaast vind ik het ook belangrijk dat de producten Fairtrade gemaakt zijn. Als ik het vergelijk met mijn eigen leven, ik heb zelf ook kinderen. Ja, dan wil ik dat zij een goede toekomst hebben. En daar leef ik ook deels voor. Dus ik verwacht dat de boeren dat ook op deze manier kunnen krijgen. Por el momento nosotros ahorita estamos pues en el corte de café, está el proceso. La cooperativa nos ha dado todas esas enseñanzas también, porque antes nosotros cortábamos a como cayera, no había diferencia, nosotros a veces con seco, con verde, todo. Pero a través de las capacitaciones nosotros ya hemos escogido el producto que sea solo maduro, no va a bayo ni va a verde. Para que salga un buen producto, una taza mejor. El paso de coco, para no perder la calidad de café, primero se corta y se despulpa el mismo día. Y se fermenta 24 horas y después de fermentación se clasifica en el correte y se salga en el patio y un buen café. Mi trabajo es que quiero que da un más rendimiento de la producción de café por hectáreas. Ahora, con respecto a lo que usted me preguntaba acerca de la cooperativa o la fundación de la cooperativa, yo no soy fundador de la cooperativa, pero sí tengo un poquito de conocimiento que al principio eran 17 socios nada más, los que acordaron reunirse y sabían que más o menos estando unidos podían mejorar los precios de café, pero eso ya hace muchos años, ¿verdad? Posteriormente ya entramos varios y entonces yo ya tengo ya varios años, como alrededor de unos 34, 35 años de ser socio de la cooperativa. Ahí entregamos todo nuestro café. Y entonces el comercio justo, pues esa es la idea, nosotros estar abocados a la cooperativa para que ella nos buscara esos precios. Y entonces de esa manera yo pude darle estudio a mis 5 hijos y ellos pues ya se defienden solo, ¿verdad? De lo contrario no hubiera yo podido. Desde niña he estado en contacto con el café porque mi papá es productor de café
Y luego que empecé a trabajar en la cooperativa, entonces igual sigo estando dentro del café. Entonces ahora nosotros antes le vendíamos a los coyotes, pero nos fuimos dando cuenta que con los coyotes no tenemos ninguna esperanza de un financiamiento. Y cuando yo inicié solo éramos dos mujeres, hace 7 años que yo inicié. Y ahora ya somos 50 o 52 mujeres las que estamos ya incluidas en la cooperativa. Por lo mismo, a través de las capacitaciones. Mis papás con mucho esfuerzo nos pusieron a estudiar a mí y a mis hermanos y gracias a Dios nos pudieron dar el estudio para ser profesionales. Y entonces ya de esa manera nosotros ya pudimos optar a un trabajo. Crean que yo como productor de café, con la experiencia que tengo, aconsejo a ustedes que consuman el café de Guatemala, porque es uno de los mejores cafés del mundo.